El día de hoy le tenemos un viaje a la capital cultural de Nayarit, San Francisco, en Bahía de Banderas. San Pancho, como cariñosamente se le conoce a este lugar, le ofrece una gama cultural realmente única, además de cálidos hoteles boutique, hermosos restaurantes, campos de polo y golf y todo lo necesario para una estancia extraordinaria. Existe una tendencia en todo el mundo por buscar lugares donde el entorno natural esté protegido, donde los alimentos que se consumen se produzcan con métodos completamente naturales, donde la forma de transportación sea totalmente amigable con el medio ambiente, donde los hombres vuelvan a ser hermanos y donde exista fomento para las actividades culturales. Algunos lugares reúnen tan solo una parte de estas motivaciones. Sin embargo, el único lugar del mundo que reúne todas ellas e inclusive tiene otras muchas más es San Pancho, en Bahía de Banderas, naturalmente en la hermosísima Riviera Nayarit. San Pancho tiene una atmósfera muy especial, producto del alto nivel de conciencia que existe en la comunidad. Cirqueros, pintores, escritores, poetas, ambientalistas y muchos artistas más han convertido a este lugar en la cuna del arte y la cultura en todo el Pacífico mexicano. Seguramente, en el diccionario de sinónimos, la palabra felicidad encuentra su igual al decir San Pancho, espacio donde en este momento todos quisieran estar. Para esta hora ya se me antoja un desayuno ligero y al paso me encontré un risueño lugar que se llama La Taza de Café. Es un lugar enteramente familiar donde sirven suculentos desayunos. Para iniciar, un plato de fruta de temporada acompañada con yogur. Yo no sé si sea lo dulce o lo fresco de la fruta, o tal vez el olor a felicidad del aire de San Pancho, pero este desayuno lo estoy disfrutando como nunca. Y para prolongar este momento de inspiradora felicidad, nada mejor que un cafecito endulzado con miel de abeja. San Pancho forma parte de la majestuosa Sierra de Vallejo, espacio natural de una extensa selva tropical, donde habita uno de los felinos más importantes del continente. Me refiero al jaguar. Con ese pretexto, me decidí visitar una asociación civil que tiene como propósito proteger a este animal. La asociación se llama Alianza Jaguar. Y es Eric Saracho, su director, quien me da la bienvenida. Eric me comentó los trabajos que realiza la asociación. Sí, pues en realidad sí somos promotores para la conservación del jaguar, sus especies asociadas y su hábitat. ¿Cómo lo logramos? Pues a través de la investigación científica, ese es uno de nuestros objetivos. A través de las cámaras trampa podemos obtener datos duros para poder asesorar al gobierno. De ahí también otro de nuestros trabajos es la gestión. Nosotros asesoramos a los tomadores de decisiones, por ejemplo, la nueva carretera, la carretera de cuota que viene de Guadalajara a Puerto Vallarta, que va a atravesar la Sierra de Vallejo.
Nosotros estamos asesorando para que haya los pasos de fauna adecuados en los lugares adecuados. Vamos a poner collares de GPS para saber exactamente por dónde pasan los animales y evitar la fragmentación de hábitat. Sensibilización en las comunidades, que eso tiene que ver con educación, tanto a niños como a adultos, porque el jaguar pues, es una especie sombrilla que cuando hay jaguar en la selva, el jaguar mantiene a las demás poblaciones sanas. Entonces, sabes que si hay jaguar, pues también hay venado, pecarí y también las selvas están sanas. También me apuntaba los esfuerzos que se hacen para la conservación de esta especie. Sin embargo, el felino presenta algunos retos a vencer. Aunque sigue habiendo algunos casos, digamos, de problemas de depredación. Como tú sabes que el jaguar pues, es un depredador que requiere carne todo el tiempo pues, para cazar. Y habitualmente pues, caza venado, pecarí, mapache, hasta con puros armadillos puede sobrevivir. Pero como sigue habiendo mucha cacería furtiva, no directamente el jaguar, sino de todas sus presas, el jaguar a veces mata becerros. Y cuando mata pues, propiedad de un ganadero, el ganadero a veces tiende a matarlo para quitarse el problema de encima. No nos gustan los zoológicos, no nos gustan los animales en cautiverio, pero es la única manera que tenemos de ver estos animales. Lo otro es, bueno, cuando caminamos en la selva, a través de las cámaras de fototrampeo, que son, por ejemplo, estas máquinas, las ponemos nosotros en los árboles y cuando pasan los animales enfrente, podemos lograr obtener fotos de ellos. Y con eso hacemos los proyectos de educación ambiental y sensibilización de la naturaleza, que son pues siempre son muy bien recibidos, ¿no? El año pasado precisamente hicimos un esfuerzo a nivel nacional para poder hacer el primer censo nacional del jaguar a través de una metodología con cámaras trampa. Sabemos que en la Sierra de Vallejo hay aproximadamente 30 jaguares. Se calculan para todo Nayarit cerca de 100. Lo bueno de esto es que todos tenemos una manera de contribuir con la protección de esta especie. Hay varias maneras de colaborar. Una de ellas pues es, por ejemplo, nosotros hacemos varios artículos que son para promoción de la conservación de la naturaleza. Estos los pueden adquirir y de esa manera nosotros recaudamos fondos. Por ejemplo, estas gorras. Nosotros hacemos estas gorras de la Alianza Jaguar, que hay en diferentes modelos. Y bueno, si están interesados, pues las pueden comprar. Otras organizaciones nos ayudan haciendo estas camisetas. Son camisetas también que tienen impresiones de fotografías que hemos logrado del jaguar. También tenemos una página web, www.alianzajaguar.org, en la cual pueden entrar, conocer lo que estamos haciendo y involucrarse en la medida de lo posible. Los donativos siempre son bienvenidos, aunque también desde su casa, por ejemplo, el simple hecho de ahorrar agua, por ejemplo, el simple hecho de no tirar basura, el simple hecho de preguntar de dónde viene su carne para ver si su carne es una carne certificada, orgánica, que no es una carne de ganado que se esté comiendo la selva. Todo eso, o sea, ser conscientes de cómo afecta nuestro consumo al medio ambiente, está ayudando al jaguar, porque finalmente todos estamos interconectados. Qué importante es el trabajo que realizan en Alianza Jaguar. Fue muy motivante hablar con Eric Saracho. Mientras existan personas comprometidas como él, seguramente no solo el jaguar seguirá vivo en el planeta, sino muchas especies más. Al llegar a la playa, me quedo fascinado. Pareciera que la felicidad tuviera su origen aquí y fuera producida por el movimiento de las olas. Y entonces se esparce por todo el pueblito, generando esa singular atmósfera que atrapa a todos los que lo visitan. Y las aves, que pudieran volar a cualquier otra parte, al conocer este secreto, permanecen aquí para impregnarse de esta magia. La magia única que tiene este espectacular lugar. Aparte de su inspiradora atmósfera, en San Pancho existen un buen número de galerías y tiendas con artículos realmente originales.
Después de recorrer el pueblo, me llega el apetito. Entonces, entré al magnífico restaurante Marías. Desde la llegada, pude sentir el excelente servicio de su personal. La atención es, por demás, cálida y amable. Por si esto fuera poco, con el simple hecho de estar sentado aquí, ya empieza uno a disfrutar. Para empezar, una ensaladita con ingredientes totalmente frescos. Está sabrosísima, tal como a mí me gusta. Y mi margarita de mango está mejor que la más fina champaña francesa. Enseguida, unos taquitos de pescado. Al probarlos, me quedo más que fascinado. El pescado está suavecito. Pareciera que estuviera mordiendo un pedazo de nube. Y el saborcito está de rechupete. Para quedar totalmente satisfecho, un exquisito baguette de pollo. ¡Ah, qué cosa tan más suculenta! La pechuga marinada y doradita tiene un sabor inmejorable, la mejor combinación. ¡Qué bien la he pasado en el restaurante Marías! Cuando mis amigos me pidan una recomendación para comer, sin ninguna duda recomendaré este magnífico restaurante. Entre amigos,
es una asociación que tiene como fin facilitar el desarrollo humano, la cultura y la protección del medio ambiente. Esta organización es tan exitosa que recientemente el Dalai Lama le entregó a la fundadora, Nicole Sueldo, el premio a la caridad, que muy pocos en el mundo pueden obtener. Recomendaciones: protector solar, traje de baño, sandalias, ropa cómoda y de playa, una gorra, una sombrilla de playa, cámara fotográfica, tabla de surf, una botella de agua. Si gusta, lleve su bicicleta. ¿Cómo llegar? Saliendo de Tepic, tomar la carretera federal número 200, Tepic-Puerto Vallarta, pasando por el municipio de Compostela, llegará a las playas del Rincón de Guayabitos. Y al arribar al municipio de Bahía de Banderas, la primer localidad es Lo de Marcos y el siguiente es nuestro destino, San Pancho. Distancia a recorrer, 119 kilómetros. Tiempo aproximado, 1 hora 50 minutos. El circo más importante del mundo es Le Cirque du Soleil, y uno de sus fundadores donó todos los insumos para la creación de una escuela de circo para niños aquí en San Pancho. Esta escuela es única en México y forma parte del Centro Comunitario Entre Amigos, y el día de hoy les daremos una probadita de lo que los niños pueden hacer. Al caer la tarde, el evento más esperado del día es la presentación del Circo de los Niños. Se presentan en la Plaza del Sol, en el corazón del pueblo. Existen puestos con venta de souvenirs del evento. Todos estamos a la expectativa de esta singular presentación. De inmediato, el lugar se llena de invitados. La magia empieza a fluir. Los niños de San Pancho son los protagonistas de esta espectacular presentación. Presentan unos actos a la altura de cualquier circo del mundo, pero no son los actos comunes que todos alguna vez hemos visto. Se nota la gran sensibilidad artística de cada una de sus actuaciones. Estos niños son estudiantes de la Escuela de Circo del Centro Comunitario Entre Amigos. Al verlos en el escenario, sus padres, desde las gradas, aplauden eufóricos y con los ojos enjuagados por las lágrimas al ver el enorme talento que tienen sus hijos. Resulta sorprendente ver a estos niños hacer cosas extraordinarias. Inclusive, me comentaban que algunos de ellos ya han sido solicitados por distintos circos del mundo. Todo
Todos estos niños han sido salpicados con polvo de diamante y hoy brillan tal vez como nunca imaginaron. Pero lo que sí imaginan y saben es que este brillo los acompañará toda la vida. Y pensar que este proyecto y todos los que ejecuta el Centro Comunitario Entre Amigos nacieron bajo la sombra de un árbol, con una mesa para lectura y unos cuantos libros para que los niños se acercaran a leer. ¡Qué orgulloso me siento de quien ha tenido la visión para darles brillo a todos los niños de San Pancho! Me refiero a Nicole Swedlow, a quien recientemente le fue entregado el premio a la caridad por el Dalai Lama. Sin duda, al contemplar este espectáculo, me doy cuenta que el premio es más que merecido. Visité el Centro Comunitario Entre Amigos, una asociación civil que propicia el desarrollo cultural, ambiental y artístico en San Pancho, con tanta suerte que se celebra un evento para recaudar fondos. El evento consiste en una exposición de arte y literatura, y lo relevante de este evento es que todas las obras que aquí se presentan fueron elaboradas por niños del pueblo. Así, por más increíble que parezca, son los niños de San Pancho quienes han dado forma a esta exposición, que se llama Historias con Alas. 6 robustas salas con distintos temas que tienen totalmente cautivada la audiencia. Todo el recinto está lleno de personalidades. Por ejemplo, tuve la suerte de platicar con Gilles Saint-Croix, el fundador de Le Cirque du Soleil, el mejor circo del mundo. Platicamos de lo fundamental que resulta en los niños y los jóvenes el contacto con el arte. Por ello, se ha propiciado la creación de una escuela de circo para niños. De verdad que en un ambiente como este se siente cómo algunos seres humanos han logrado evolucionar a un nivel de conciencia realmente distinto. Hoy ha sido un día extraordinario y debe quedar registrado en mi bitácora de viajes. El mensaje es que el mundo en el que vivimos, a pesar de tantas tragedias, tiene la oportunidad de convertirse en un lugar de ensueño para todos nosotros. Para hacerlo, solo se requiere que cada uno de nosotros cambie, tal como lo hizo Nicole Swedlow. Y ese cambio personal hoy le ha dado brillo y esperanza a todo este pueblo. Imprescindibles. Desayuno en la taza de café. Visitar la Asociación Alianza Jaguar. Paseo en bicicleta por las calles de San Pancho. Comida en el restaurante Marías. Visitar el Centro Comunitario Entre Amigos. Gastos del viaje. Gasolina de ida y vuelta, 220 pesos. Hospedaje por persona, 750 pesos. Alimentación, 450 pesos. De ida y vuelta, 670 pesos. Si se queda a dormir, 1450 pesos. Pocos
son los lugares en el mundo que pueden fusionar la cultura con el sol y la playa. Sin embargo, aquí en San Pancho ambas se dan la mano y crean un destino turístico realmente único. Cada vez más son los turistas que voltean la mirada a este lugar para comprobar que la felicidad existe y que habita aquí en San Pancho. San Francisco, una joya de la Riviera Nayarit. Nayarit, paraíso del Pacífico.